El manejo inadecuado de aparatos pirotécnicos originó la muerte de María Engracia Muñoz López, de 72 años, en la comunidad de Chaparrosa, Villa de Cos, del estado de Zacatecas. Las fiestas patronales tendrían su celebración en 9 días y el Templo del Sagrado Corazón, vecino al hogar de la víctima, solicitó el resguardo de la pólvora en este sitio. Trajeron unos cohetes porque se va a iniciar mañana el novenario del Sagrado Corazón. Y siempre lo resguardan aquí en esta casa, como es una casa que nada más ella vivía, mi hermana vivía aquí ya sola. Y los llevaron por allá a otra habitación que está de aquel lado del templo, pero como mañana empezaba el novenario, ella los anduvo moviendo para entregarlos mañana, los que iba a entregar. Debido a la lejanía de la comunidad con la cabecera municipal, la autoridad poco pudo hacer al llegar al lugar. Tuvimos que tratar de evacuar a la gente y cerciorarnos de que no hubiera más riesgo, peligro por dentro y pues no hubiera más personas, ¿verdad? Y fue lo que se hizo, que llegamos y ya estaban los hechos ocurridos. La mayor parte de los aparatos pirotécnicos que se utilizarían durante los siguientes días para las celebraciones patronales hicieron explosión durante el incidente. Era pólvora, sí, eran cuetones que les nombran. Sí, de esos que suben muy alto, no sé cómo se llama. A pesar de la tragedia, la comunidad permanece en una aparente cotidianidad y la familia de la víctima ha puesto la fe por delante. Créanme lo que no se siente nada porque pues uno como las cosas las ve como sucede nada más. Dios sabe por qué las manda nada más. Apenas el 22 de enero de este año, un hecho similar originado por el manejo inadecuado de pólvora se registró en el municipio de Nochistlán, dejando 2 personas lesionadas. La autoridad en ese entonces prometió tener mayor vigilancia sobre las celebraciones patronales. En el estado de Zacatecas, Línea Informativa, Omar Hernández.